¿Crees que un buen discurso puede cambiar la historia en el mundo? Hombre, no creo, no creo. Un buen discurso puede llevar a, a mucha gente a unirse a una causa, puede llevar a animar a muchos otros a, a renunciar a una causa, eh, puede ser un punto de partida para un gran cambio de cosas, sí, pero solo un pistoletazo de salida, ¿no? En este caso no, en el caso en el que nos ocupa el discurso del rey en la obra de teatro como está basada en hechos reales no tanto fue el dis primer discurso que dio que fue un discurso de declaración de guerra sino tanto el nombramiento del nuevo rey si hubiéramos estado bajo el mandato del anterior rey probablemente inglaterra se hubiera unido a alemania en la segunda guerra mundial y probablemente esta entrevista pues la estaríamos haciendo en alemán pero vamos, no tiene que ver con el discurso, sino con el nombramiento y la renuncia del rey del hermano David del, del rey que nos ocupa. ¿Qué importancia tiene en esta puesta en escena los hechos? ¿Qué importancia tiene la palabra, algo tan grande en el universo? Y qué importancia tiene en realidad ese cambio, ese cambio político, ese cambio eh, generacional y ese saber transmitir y decir bien frase por frase. La palabra en, este, eh, en esta obra de teatro, bueno, en toda obra de teatro la palabra es el fundamento o la base o la estructura sobre la que contar una historia. ¿eh? Hay que decirla muy bien y, y explicarla muy bien al público y que se escuche con, con, con perfección. Pero en este caso, mmm, más, la palabra tiene una importancia tremenda porque se está hablando, la historia gira alrededor de un hombre. Que, eh, neces que, cuya, cuya función social ser rey, ser mandatario, es comunicar a su pueblo, a su gente. Eh, comunicar, eh, bueno, animar, eh, em animarles a emprender, animarles a luchar en el caso de la segunda guerra mundial, animarles a ser pueblo, y es un hombre incapaz de hacerlo porque está tartamudo. entonces, la historia está basada más que nada en un hombre, que necesita ser creíble para su pueblo y que es incapaz de hacerlo porque no tiene ese instrumento tan importante que es la voz y, por tanto, la palabra. Es decir, es un rey sin voz eh, y es la estructura sobre la que se basa esta obra. En el otro lado de esta obra está el logopeda, que es el papel que yo hago, que un hombre curado también, un hombre que no es que odie, pero que está en contra de lo que él representa, de lo que representa el rey, y que bajo esa perspectiva pues, va a intentar ayudarle a tener voz. ¿no? lionel en mi caso hay una parte de la obra en la que explica o dice ¿no? que su función durante la, segunda guerra, la primera guerra mundial fue animar a los que no tenían voz es decir los soldados que estaban en primera línea no que estaban a animarles a decir a gritar con fuerza que tienen derecho a ser escuchados. ¿no? Este es Lionel, un hombre que lucha por las clases más necesitadas, las clases sin voz. Por tanto, voz y palabra están en esta, en esta obra de teatro presentes continuamente en todos los personajes. Parece que es importante la tartamudez, parece que es importante la credibilidad de la palabra y como que cuando uno es tartamudo la, eh, la palabra no tiene suficiente, clara, eh, digamos, como suficiente fuerza. Eh, Vivimos en estos momentos en una monarquía completamente tartamuda. Totalmente. Hombre, el nuevo rey que ahora aquí en España, en el discurso que dio en Navidad, eh, intentó cambiar el chip, intentó, intentó ser cercano, se empeñaba y se esforzaba porque se le veía impulsándose físicamente, intentando ser cercano, creíble, amable con, con la gente que necesitaba de su voz. Esto es así, ¿no? Pero bueno... La monarquía en España es una, una institución ya pues, pues, esto muy secundaria, muy de, de decoración. ¿no? Realmente tiene un papel muy, muy poco relevante políticamente, ¿no? no como antaño, que lo tenían más, que tenían más poder de influencia. Ahora ya la monarquía pues, es casi una, una, un, un servicio de relaciones públicas del Estado. ¿no? Pero fue muy curioso ver el discurso de nuestro rey en Navidad porque intentó cambiar. Eh, y esto es una nueva generación también. Nunca se me olvidará ver a la reina de España, a la anterior, a la reina Sofía, cuando eh, estaban integrando unos premios en, en una pista de tenis. No sé, era Nadal, le daban una gran, una gran, un gran trofeo. Estaba emocionado, llorando, todo el mundo abrazándole, todos los espectadores puestos de pie aplaudiendo. Y la reina tenía una actitud muy a la inglesa, o muy a la vieja tradición, que era una absoluta distancia con lo que estaba sucediendo allí. La cámara no hacía más que. Enfocarla y ya estaba así, rodeada de aplausos, de emoción y de música. Quiero decirte eh, que, el, que un poco gusta. han cambiado los tiempos. ¿Crees que en estos momentos, por ejemplo, vivimos en nuestro este país, ¿no? en España o en Europa en general, una monarquía tartamuda y sorda? Ya te digo, yo creo que el, el papel de la monarquía es muy poco relevante. Entonces, no, no, son no son sordos ni tartamudos, son, no, son, supongo, sensibles al momento que está viviendo la sociedad y yo creo que más allá de ser, pues esto, pues un decorado de, de lo que, pues no sé, es como el mundo del, de los toreros o de las antiguas tradiciones, quiero decirte, son cosas que ahora mismo no están, yo creo, en el pensamiento de la sociedad. Más allá de que digan, bueno, ¿cuánto están gastando de nuestro dinero? Por favor, gasten menos. Yo creo que ahora son muy poco relevantes, creo. ¿Cómo es la monarquía que vamos a vivir encima de este escenario? Del escenario de uno de los mejores teatros que tiene este país, que es el español, y quizás uno de los escenarios menos cuidados. <laughs> es que, a ver, los que habéis ganado las elecciones ahora en Madrid, ¿me entiendes? A ver, si os dais cuenta que el teatro está viviendo momentos muy precarios ya no solo por, por el IVA y por porque bueno yo ya estoy viendo bueno ya las giras ya son de una ya en, no sé vamos en, en los asientos de cuatro en el, en el ave pagando lo mínimo posible a horas intempestivas ya es una cosa muy precaria en general pero si encima en este en este teatro el teatro español que es historia le agobiáis de presupuestos están todos los técnicos en cinco teatros a la vez con unos horarios partidos que ya no se sabe a quién te vas a encontrar por aquí, eh, con unos medios promocionales y publicitarios en bajo mínimos absolutamente, haciendo que las compañías vengan aquí absolutamente a jugársela. Muchas de ellas salen con una mano adelante y otra detrás. Eh, la gente que ha ganado ahora en las elecciones, espero que dé un impulso a la cultura en Madrid definitivo. Han estado esquilmándolo por todos los sitios donde han podido hasta este momento. A mí me sorprende, por ejemplo, que en esta legislatura, legislatura en estos momentos de la Alcaldía, del Partido Popular, de una botella, esta sea justamente una de las producciones eh, de mayor importancia, justamente una vez que ha acabado su mandato, en, el, en este teatro, uno de los teatros más importantes de la capital, y creo sinceramente que en estos dos últimos años, el más castigado, el menos cuidado o incluso hasta el más maltratado ¿no? por lo que es el ámbito cultural. ¿Cómo se enfrenta este discurso en estos momentos? En el siglo XXI y con la nueva legislatura y la nueva alcaldía que se presenta ahora en estos momentos en este ayuntamiento de la capital. Mira, me has dado una idea. Creo que ahora hay que invitar a, a todos los que, bueno, se supone van a ser nuevos responsables a que, a, a que conozcan en directo cómo están, las, cómo están sus, sus. Date cuenta que en Madrid no solo está el Teatro Español, que el Teatro Español es, forma parte de un grupo que es el Teatro Price, el. el... El, el centro cultural de la villa con el teatro Fernández gómez y el circo Price y el matadero son un montonazo de salas no que bueno que son una, un buque insignia de madrid madrid entendido como una ciudad a la que no se viene solo de compras sino que se viene a, a, a antiguamente vamos, venían de toda españa a los teatros a madrid a ver los estrenos a, a luego pasear y cenar no solo a ir a comprar al mismo lugar donde vas a ir a comprar en tu provincia o en tu ciudad eh, ...europea, Las mismas tiendas que tienes ahí, las tienes aquí, ¿para qué coño vas a venir aquí a Madrid, ciudad de compras? Eso es una tontería, irás al Prado irás a ver teatro. ¿no? Bueno, entonces me das la idea, y voy a, voy a ponerlo en marcha, de invitarle a cada uno de los nuevos partidos que, que van a entrar en el consistorio para que conozcan en primera mano y que se vengan a los camerinos y que hablen con nosotros y que tengamos luego un café con ellos ahí dentro de la sala para ver y que venga el director Juan Carlos Pérez de la Fuente a contarles qué problemas tienen. Es que son, están bajo mínimos en presupuestos, esto es un hecho. Vamos, el momento de Gallardón, yo no sé qué les ha pasado, cuando se fue, desapareció la cultura de Madrid y Gallardón no es de un partido al que yo precisamente le tenga mucho... mucho mucha sintonía. No cabe menor duda y ya para ir finalizando esta entrevista que Juan Carlos Pérez de la Fuente es uno de los directores productores y promotores que más ha renovado y que más ha luchado por la cultura en los últimos años ahora se engancha a este tren ¿Cree que, ¿crees que este tren va a ser el que verdaderamente vuelva a renovar la cultura en la plaza de Santa Ana y para finalizar ¿cómo va a ser esa visión cinematográfica y cómo va a ser trasladada a esa visión teatral este discurso? Bueno, espero que Juan Carlos Pérez de la Fuente tenga la le den los medios para hacerlo. Sin promoción, sin eh, un departamento de marketing, sin medios económicos para poner banderolas más allá de una calle, haciendo una programación una vez al mes, que cuando la gente se entera ya estás acabando, etc. Esto no puede funcionar. No puede funcionar, no tienen medios. Pues, llegó un señor del, del equipo de Ana Botella y dijo: se acabó todo esto todo a jugársela aquí a las compañías a jugársela un mes y etcétera etcétera bueno sé muchas cosas que mejor te las contaría él y luego pues eh, eh, es que el mismo autor tenía la versión teatral y tenía la versión eh, cinematográfica dicen que la versión cinematográfica por algún tipo de conveniencia política, eh, está un poco más reblandecida la película de lo que está, está la versión que él mismo ha propuesto teatral. Además, Emilio Hernández ha introducido alguna novedad, como puede ser el discurso de la reina al final, también verídico, también eh, que existió realmente en una maravillosa plática o discurso sobre, la, sobre el papel de la mujer en la guerra. ¿no? Eh, quiero decirte que aquí hay muchas sorpresas en esta versión teatral. No deja de ser la peli el, el texto del mismo autor de la película y, por tanto, la misma historia, pero con, con otro impulso, con otra frescura, con bailes, con, otro, con otra dramaturgia, con otra. sobre todo con otra energía, porque en el teatro no, no tienes primeros planos en los que contar sutilmente qué es lo que te está pasando, sino que tienes que transmitir la emoción de una manera un poquito más, más llevadera para un público que está a 10 o 15 o 20 metros de ti. No sabemos ahora mismo, a estas fechas, hoy, si Esperanza será la nueva alcaldesa de, de la Corte y Villa. Si es verdad que durante su legislatura como ministra de Cultura fue una mujer que potenció muchísimo la cultura, ¿creéis que a lo largo de este mes veremos sentada en este patio de butacas a la nueva alcaldesa de esta Corte y Villa? Por lo menos, fíjate tú, si no lo saben ni ellos, no lo voy a saber yo. Ojalá. Si es Esperanza Aguirre, por favor, que venga a hablar con nosotros y que venga a hablar con los responsables del teatro a ver cómo está esta institución que está bajo mínimos. Me da igual, Esperanza Aguirre, quien sea. Mira, eh, cuando yo era productor de teatro. Estuvo Dardo Galán, me acuerdo, en el INAEM, que era del Partido Popular, hizo un trabajo brillante con, con el teatro. O sea, yo creo que subieron en 2.000 millones de pesetas las subvenciones en aquella época. Muchas veces no tiene que ver partido, tiene que ver con las personas. Gallardón fue el que abrió los teatros del Canal y los que abrió el Matadero. O sea, muchas veces tiene que ver con las personas, no con los partidos. Esta es la verdad. Pero vamos, yo no sé, quienes sean los que vayan a hacerse cargo del, teatro, del Ayuntamiento de Madrid, están invitados a ver este espectáculo, el discurso del Rey. Y luego a tomarse un café con nosotros, con los compañeros de esta compañía para ver cuáles son nuestros problemas y que luego se siente también con Juan Carlos Pérez de la Fuente también para que explique qué está pasando a las instituciones teatrales de Madrid, que son cuatro enormes espacios, brillantes espacios que no se conocen en Europa, que están bajo mínimos en presupuesto.